Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, este martes 4 de agosto el gobernador del estado, Mariano González Arur, encabezó la entrega de 750 paquetes de aves de postura a habitantes de las 23 comunidades que integran el municipio de Iztacuistla, como parte del programa de apoyo a la economía familiar en las instalaciones del Centro Nacional de Innovación en Agricultura del Altiplano y Especies Menores. El alcalde Tomás Vázquez Vázquez resaltó que con el apoyo del gobierno del estado han logrado mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Pues mientras que el costo real de un paquete de aves de corral tiene un precio en el mercado de 400 pesos, con el subsidio otorgado, el beneficiario solamente cubre la cantidad de 100 pesos. Y sí, a este costo se debe cubrir que el beneficiario, agregamos que el gobierno municipal de Iztacuistla contribuye con una aportación de 100 pesos por paquete. El secretario de Fomento Agropecuario, Ricardo Lepe García, señaló que al inicio de la administración este centro era inoperante y a 4 años y medio han alcanzado niveles importantes de producción. Aún así, y con la inversión decidida del gobierno de los estados, los apoyos de paquetes familiares se iniciaron en ese mismo año 2011. Se empezó con las pollas de postura y engorda, seguimos en el 2012 con el conejo, pato y guajolote y codorniz en el 2013 y la última especie, las abejas reinas en este año. Estamos seguros que en estos 4 años y medio hemos puesto nuestro granito de arena para fortalecer la economía familiar de las mujeres y los hombres tlaxcaltecas que habitan en el sector rural. Durante la entrega de paquetes a beneficiarios, se destacó la importancia de contribuir a la economía social con trabajo y esfuerzo. Tomasa Mesa Rodríguez agradeció por el apoyo recibido. Quienes preocupados por el desarrollar proyectos para el beneficio de nuestras comunidades, y que después de mucho tiempo, nuevamente el gobierno del estado y el gobierno municipal establecieron un vínculo para traernos el beneficio de los proyectos de aves de postura dentro del programa Apoyo a la Economía Familiar. El Ejecutivo Estatal señaló que las estadísticas demuestran que la economía en Tlaxcala va en incremento, focalizando la inversión de recursos a la gente con rezago, de ahí el fortalecimiento de estos programas. Y que no solamente se mejora la alimentación de la familia, sino que les queda un remanente. Qué bueno, eso es muy importante. Les decía que el año pasado se repartieron 1,000 paquetes a 14 comunidades y que ahora, gracias a la suma de voluntades y al trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno, hoy se están entregando 750 de 1,500 que se van a entregar a un número igual de familias, con un costo muy por abajo del precio del mercado. Durante esta entrega estuvieron presentes el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Jaime Garza Elizondo, el director del Centro Nacional de Innovación en Agricultura del Altiplano y Especies Menores, Juan Vázquez Márquez, y el director de Ganadería de la CEFOA, Joel Vargas González. Para Sistema de Noticias, Diana Zempoalteca.